Disculpas porque la persona que tenía que estar presentando aquí era otra, eh, no nos hemos dado cuenta nadie porque no está, no ha podido venir y soy yo el que va a presentar a nuestro siguiente ponente, que es José Manuel Trabado, de quien, vamos a ser muy rápidos, eh, se doctoró con una tesis sobre la poesía de Cervantes y luego se convirtió en profesor de teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad de León. Ha trabajado sobre poética, ha publicado libros sobre poética, sobre cuento contemporáneo y también se ha dedicado al estudio del cómic. Eh, sobre todo centrándose en su dimensión literaria o literaturizante, cosa que me podrá discutir el profesor cuando quiera. Además de sus trabajos ha abordado aspectos conexos como la biografía, lo fantástico, lo biográfico, lo fotográfico. Y en muchas ocasiones con relación al cómic, lo cual lo convierten en uno de esos valientes que en la academia están tirando por los derroteros que no deberían. Ya os anuncio que es un excelente orador. Eh, fundamentalmente, fundamentalmente pensé en él para que viniese aquí porque lo he escuchado varias veces y me ha sorprendido su capacidad para comunicarse. Y la tiene bien labrada y bien conquistada porque ha impartido muchas charlas, ha, ha dado conferencias, ha dirigido cursos sobre cómic y también sobre cine y animación. Y eh, una de sus obras fundamentales de referencia es la que publica en 2012, eh, antes de la novela gráfica, clásicos del cómic en la prensa norteamericana. Pero su labor más destacada actualmente, sin duda, es la que eh, hace comandando la colección Graficalismos, que desde 2016 publica, eh, gracias al patrocinio o al apoyo del Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, eh, es una colección de estudios monográficos o de libros colectivos sobre cómic y narración gráfica, que en, en la cual se están publicando algunos trabajos de gran relevancia, eh, como por ejemplo el que él mismo firma, Género y Conciencia Autoral en el cómic español. Recientemente ha sacado además... Otro nuevo que reflexiona sobre el lenguaje que nos va a fascinar a todos, estoy casi convencido. Eh, nos va a hablar aquí de una disciplina relacionada con la historieta, que es el lenguaje, la lingüística, centrándose, o eso espero, en la iconología y en la semiología, eh, que es una de las parcelas eh, más complicadas de entender y también más áridas, y de todas formas. Es trabado que le imparte y seguro que va a ser una charla apasionante. Gracias. Bueno, muchas gracias, gracias sobre todo doblemente a Manuel por la invitación y por esta presentación que, lejos de tranquilizarme, me pone todavía un poquito más nervioso, ¿no? Porque cuando oigo este tipo de presentaciones siempre pienso que hay alguien que se parece a mí, que se llama igual que yo, que hace todas esas cosas. Yo siempre me escucho como una persona extraña, ¿no? Yo soy el otro, como decía Borges también en este caso, ¿no? Bueno, muchas gracias a, a todo el colectivo de Teodosfera y, y, por supuesto, que estamos en esa efeméride y en este lugar de encuentro que me es absolutamente grato porque puedo poner por fin cara a muchos de mis maestros y, y, y estudiosos admirados, pues, además, eh, casi, pues eso, feliz cumpleaños, ¿no?, que es un poco por… y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Porque todos los que nos dedicamos a, 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 al estudio del cómic estamos en deuda con, con TV Esfera y estamos en deuda con todo ese caudal de información que nos proponéis y que nos viene estupendamente. Es decir, quien no ha utilizado TV Esfera miente. O sea que en este caso es una, un motivo de, de, de enorme alegría poder estar aquí con todos vosotros y, y volver a la etapa de los reencuentros y olvidarnos un poco de esas pantallas que eran un simulacro un poco frío de lo que a veces solíamos hacer. ¿no? Pero no me extiendo más porque andamos justos de tiempo y entonces ya te digo, por favor, Manuel, córtame sin ningún tipo de reparo cuando veamos que... Bueno, era eh, cuando me encomendaron un poco esta labor, pues me acordaba de Lope de Vega, de que en mi vida me he visto en tal aprieto. ¿no? Entonces repasar mucho de lo que se ha hecho es prácticamente imposible, entre otras cosas, por mi propio desconocimiento. Podría decir que no tenía tiempo, pero mentiría un poco. ¿eh? Es decir, no, no tengo tanto control sobre ello. Pero al fin y al cabo no pretendo hacer un muestrario exhaustivo, sino generar una serie de hitos y viendo de alguna manera o leyendo también esas obras que se han escrito sobre el cómic, de alguna manera eh, sacar una pista de qué es el cómic a partir de las críticas que ha recibido. También es otro tipo de lectura, que es la que propongo hacer. Entonces, viendo la evolución de esos modelos en algunos hitos... Eh, podemos entender también cómo el cómic ha ido evolucionando y qué implicaciones tiene a la hora de generar una crítica o una teoría en torno al, al cómic. Bueno este es un poco, digamos, ese pequeño esquema que, que obviamente, puede ir mucho más rápido, porque esos inicios de una reivindicación es algo que yo creo que se ha tratado suficientemente aquí y sobre todo porque tenemos una gran cuartada. Los protagonistas han hablado, es suficiente. ¿Qué vamos a añadir o qué voy a añadir yo sobre lo que ellos han podido decir cuando tenemos la información de primera mano? ¿Para qué, qué puedo aportar yo ahí? Bueno, pero os planteo precisamente en esos eh, apartados, ¿no? De, de, el cómic entre en la academia, algo que ya ha hecho Julio estupendamente. Entonces, pues bueno, veis que poco. Puedo aportar. Eh, luego mmm, paso porque quiero quiero mostraros esto dentro de, de esa especie de 50 años entre dos libros que tenemos ahí que podrían ser bueno paradigmáticos en algunos el de Luis Gasca ¿no? y, y este otro de Anne Flattening de Nick susanis es decir los dos hablan acerca de lo que es el cómic pero son textos muy diferentes con implicaciones muy diferentes y que de alguna manera estamos hablando de algo que llamamos cómic, pero el lenguaje no deja de ser muy restrictivo, muy injusto. Eh, cuando nombramos algo, es decir, tenemos archilexemas como, por ejemplo, árbol, pero bajo la palabra árbol tenemos una gran variedad de árboles. Coche, lo podemos llamar a un 600, al coche que se nos está cayendo, pues, o a un Ferrari, y todo es coche, pero hay mucha variedad dentro de ese término. Lo que pasa es que tenemos que nombrar las cosas y cada nombre que ponemos, es injusto pero no sirve entonces pues bueno de alguna manera lo que quiero es hablar aquí de, de, de esa variedad de visiones que no son excluyentes sino complementarias y que todas nos van enriqueciendo y además estar escribiendo sobre cómic a la altura de 2022 tiene al menos dos Ayudas importantes. Por un lado, es decir, el cómic está en constante renovación, quizás todavía mucho más en los últimos años. Se está planteando cosas que antes no, quizás no, no se estaban llevando a cabo. Y por, un lado, y por otro lado, tenemos una cada vez más abundante, como, como ya se ha demostrado en otras charlas, una abundante bibliografía que también nos va orientando. Entonces, tenemos esos dos puntos de apoyo. Por un lado, el crítico y por otro lado, el, el, el creativo. ¿no? Y que a veces no son diferentes, sino que llegan incluso a neutralizarse. Es una de las cosas que os quiero luego apuntar. Bueno, pues es la historia de un viaje que dura 50 años más o menos, y que de todas maneras arranca eh, de, de esa metamorfosis, ¿no? Entonces os propongo aquí precisamente esas primeras caracterizaciones que quizás partían, con toda eh, justificación, de entender el cómic como evidentemente un relato, un hecho, un, un lenguaje evidentemente narrativo, con sus cualidades, sus peculiaridades. Y quizás ahora, es decir, sigue siendo también válida esa definición, pero. Eh, podríamos apostillar, dice, no tan solo ya un relato, sino que podemos tener cómic incluso más allá de un relato, o un cómic que sea evidentemente antinarrativo, o que le pone, digamos, cierta crisis, o somete a crisis, a una revisión crítica, ese concepto. ¿no? Entonces, por eso tenéis ahí ese lenguaje gráfico, y dice, entre un relato y también el cómic como objeto. Es decir, todos nos hemos comprado cómics ahora, ya no solo por las historias que nos gustan, incluso, sino también por el objeto que constituyen, por la edición que tienen. Incluso en esa reconfiguración cultural que tiene el cómic, formalmente, si comparamos una página de la prensa norteamericana de los años 20, pongamos por caso, dice lo mismo que si compramos una reedición ahora en un formato incluso tabloide, como las que hace Sunday Prex, eh, es lo mismo, cuentan lo mismo, formalmente es lo mismo, pero el envoltorio y la visión cultural que nosotros tenemos es diferente. Ha pasado de ser de esa cultura de masas a ser algo, digamos, entre comillas, casi una delicatez en editorial. Ya no tiene nada de cultura de masas, diciendo exactamente lo mismo. Es decir, la morfología es la misma, pero hay cosas más allá de ello que nos están hablando de un cambio, de una resituación, una relocalización de ese objeto dentro de ese entramado cultural. Quizás también porque lo que llamamos cultura va cambiando. Entonces os propongo, como luego andaré más justo de tiempo, os propongo casi unas conclusiones adelantadas. Teníamos claro, cuando hablamos de cultura de masas y una cultura elevada, esa alta cultura, que hay una estratificación cultural. Bueno, partimos de esa base. En los años 60 es algo que quizás se puede sostener. Ahora también tenemos otros conceptos teóricos que nos permiten precisamente situar el cómic como algo que se mueve dentro de ese sistema. Acordaos de esa sociedad líquida de la que habla Baumann y de la cultura líquida. Es decir, donde a alguien le puede gustar mucho la ópera, pongamos sería alta cultura, o puede disfrutar de... Shakespeare, pongamos, y que luego le gusten los videojuegos, que lea ciencia ficción o que lea cómics, y es la misma persona y no está loca. Es decir, yo le diría que es bastante normal, está normalizado eso. Es verdad que tenemos la necesidad de generar estereotipos y de generar clasificaciones, si tú escuchas ópera entonces no lees cómics, no te gustará la ciencia ficción, ¿no? Bueno, esos estereotipos también, una vez más, como lenguaje nos sirven para clasificar, para ordenar la realidad, pero a veces la realidad es un poco juguetona y se encarga de desestabilizar todas nuestras ideas de intentar organizarla y ordenarla. ¿Mm? Bueno, los inicios de la reivindicación. Yo creo que me vais a permitir que vaya un poquito más rápido, ¿no? Pero bueno, sí que hacer referencia, no solo estamos hablando casi de cómics asociados a los estudios de cómics a forma de libros, también que otras estrategias hubo a la hora de integrar el cómic dentro de ese sistema cultural entonces pues bueno por eso pongo un poco ahí que al principio estaban los museos curiosamente en ese momento donde empiezan a activarse todos esos estudios acerca del cómic el cómic empieza a ingresar en los museos a día de hoy siguen en los museos quizás y la pregunta que os hago tiene la misma función o es decir desempeña la misma función los cómics en los museos en los años 60 a lo que está haciendo ahora dejo la pregunta en el aire solo aventuro una pequeña hipótesis no ¿Por qué? Bueno, si me da tiempo, luego lo cuento. Próximamente en sus charlas. ¿no? <laughs> Esto es como un trailer cinematográfico. Bueno, eh, tenemos entonces ahí precisamente a finales de los años 60 donde aparecen pues, bueno, pues esas exposiciones en el Museo de Artes Decorativas de París, que se suele citar mucho, asociado a esos catálogos, etc. Pero que incluso partimos de una especie de asimetría, o al menos así lo veía, y seguramente que, que habrá gente, eh, y gente voces más autorizadas aquí que puedan corregirme, que es la distancia que hay entre... La madurez que adquiere el lenguaje del cómic, y pienso en el cómic de principios del siglo XX, incluso en la prensa norteamericana, a mí siempre me ha fascinado cómo consiguen hacer ciertas cosas en un momento donde, en principio, eh, aunque hay realizaciones tempranas, el cómic estaba en sus inicios. Y pensamos, es decir, uno piensa de una manera lógica, planteamiento nudo desenlace, que si algo están haciendo, está buscando su propia identidad, se está formalizando como lenguaje. Bueno, pues no sé, a mí me sigue pareciendo a alguien como Winsor Mackay, es decir, ¿eso era el inicio? No sé, es decir, es una época de una madurez absolutamente fascinante en todos los sentidos. Y no solo él, sino todos los que siguen. Pero la pregunta que hay que hacerse, estos lenguajes que son magníficos, que surgen en la prensa, ¿cómo se vieron? Y sobre todo, ¿qué relación tenían con una crítica? Parece que la crítica ha tardado mucho más tiempo en alcanzar esa madurez. Y todo lenguaje necesita una justificación. Entonces, ahí es donde intervenimos los críticos, teóricos, etcétera, que sancionamos a través de nuestros estudios, eh, culturalmente esas prácticas artísticas parece que si alguien no habla de ti no eres importante aunque gustes mucho Bueno con todo pues los museos lo que hicieron de alguna manera fue integrar um, dentro de esa eh, como una especie de receptáculos entre comillas pasivos de aquellas obras que se habían quedado previamente y que funcionan como archivos es decir si lo integramos en los museos lo comparamos al arte y curiosamente le podemos dar cierto renombre estableceríamos una paradoja. Ahí, quizás las paradojas a mí es lo que más me gusta, porque es digo, cuando nos acercamos a la realidad es paradójico, es decir, no llega a una resolución final, pero sí que plantea un problema. Yo me acuerdo de un escritor eh, que a mí me gusta mucho, Julio Ramón Ribeiro, y decía, dice, yo tengo una inteligencia dilemática, veo opciones, pero no sé cuál es la buena. ¿No? Entonces, bueno, no sé, yo creo que ni siquiera tengo esa inteligencia. La paradoja es, por un lado, parece que el cómic es un medio narrativo, por otro lado, empieza a aparecer en los museos y utilizamos una estrategia similar al arte. No necesariamente narrativo el uso que se está haciendo de ese cómic. Bueno, en los finales de los 60 el cómic también entraba en el museo. Tenemos ya, este... otra vez más esto, bueno... Eh... Solo tiene una razón de ser. La importancia de lo que han tenido y lo que tienen para nosotros solo justifica la repetición de algo que ya habéis visto y se ha comentado mucho mejor de lo que yo os pueda decir aquí. Pero obviamente, fijaos en los años 65, donde se empiezan esas exposiciones también aquí en España, la aparición de, de esas monografías. Por supuesto... La, la obra de Antonio Martín, pero además incluso hago ahí al menos esa coincidencia cronológica en el año 68, como en otros casos, eh, la aparición de Cutón en el 67, de una monografía como esa de y Cultura de Masas del 66, eh, van en el 68 y apuntes para una historia de los tebeos en el año 68. Me resulta muy significativo porque en este momento, al menos visto desde mi óptica actual, dos vías de penetración. Por un lado, esa vertiente monográfica, académica, de un estudio más eh, sistemático acerca de lo que pueda ser el cómic. Y por otro lado, digamos, algo más, entre comillas, de francotirador, más fresco, breve, buscando un público, digamos, mucho más amplio, que puede ser el fanzine, donde incluso, además, se puede mezclar la crítica, la reseña, junto con obra creativa, etc. Y entonces tenemos ya también que hay una pareja de baile diferente que quizás a la que hoy tenemos hoy día. Parece que estamos hablando solo del mundo académico, de esas monografías serias, etc. Bueno, en aquel momento, junto con los museos, entonces tenemos aquí cómo el museo era ese lugar de unas pequeñas conclusiones de esa época, un lugar de sanción, apoyo, quiero decir, de justificación cultural. Por otro lado, asociado... En esos años 60, obviamente, esa cultura pop, entonces podemos entender, incluso en esa época de transición, cómo el cómic puede tener cierto hermanamiento con otros lenguajes, incluso como el pop rock, etc., en revistas, es decir, una combinación natural de dos lenguajes que a priori quizás tampoco resultaba tan fácilmente emparentables. La música, por un lado, que no tiene por qué ser narrativa, que además nos entra oralmente, y por otro lado, aunque ya sé que la música tiene un componente visual importantísimo, es una imagen también pero por otro lado también el cómic como ese arte entre comillas desenfadado que pertenece a la cultura de masas compartido incluso gamberro en determinados momentos en ese año 60 donde también podemos desestabilizar esa cultura oficial entre comillas. Y por otro lado tenemos ah aquí aparece la palabra prohibida, ¿no? semiótica. Los esdrújulos siempre dan mucho miedo, sobre todo cuando uno da clases. Eh, qué nos permitía la semiótica? Buscar una herramienta que de alguna manera justificara, diera un aporte, entre comillas, científico. Siempre utilizo esto. Me dan ganas de hacer lo que hacen acento científico, ¿eh? Eh, para estudiar los cómics. Es decir, el cómic ya no solo era un relato, sino que era un conjunto de signos. Es muy llamativo, incluso se hablaba aquí de una obra como la de Humberto Eco, es decir, al que no le deberemos también eh, suficiente reverencia, ¿no? que en mediados de los años 60 publique Apocalípticos e Integrados, que yo creo que sirve para un poco. Ese título está muy bien encontrado, es decir, casi uno de tú que eres apolítico o eres integrado, ¿no? De que, ¿sí? Eres de papá o de mamá, ¿no? Incluso, sobre todo, lo que me interesaba mucho de Humberto Eco alguien que hace una tesis sobre la estética en la Edad Media, de repente habla del cómic y lo habla con la misma seriedad y la misma intensidad. Incluso en el prólogo de ese libro de Apocalípticos Integrados habla de una cosa que a mí me parece fascinante: las imágenes. No sé, pero siempre tengo a pensar mmm, que a veces el gran problema que ha tenido el cómic es su esencia. No solo que mezcle palabras e imágenes, sino que tenga imágenes asociada a un texto. En una cultura donde parece que lo verdaderamente importante ha estado asociado al texto, en una cultura textualista. Entonces, si de repente introduces imágenes, ¿qué función tienen esas imágenes? Parece que banalizan el mensaje textual. Es decir, como tú no te gusta leer, pues mira los dibujos. Y además, incluso a día de hoy, la imagen no sigue funcionando igual. Tiene un régimen de funcionamiento absolutamente diferente. Me imagino que la mayoría de los que habéis dedicado a estudiar el cómic tendréis un problema en determinado momento si una editorial os dice: ¿Tiene los derechos de reproducción de esa imagen? ¿Alguien nos ha preguntado por los derechos de reproducción de una cita textual? Bueno, luego si hay tiempo os cuento una anécdota. Alguien lo hizo y no se lo dieron y me parecía alucinante. Pero una imagen sí. Es más, os cuento. Eh, bueno, tú me cortas, ¿eh, Manuel? Eh, rápido. Bueno, os cuento solo una anécdota. Uno, en. Eh, siempre es un cúmulo de logros y a mí me gusta pensar también que un cúmulo de fracasos es decir si soy alguien me gustaría eh, servir la resulta de mis fracasos. os voy a contar uno eh, recientemente pues hice un texto sobre bueno, una obra que era cuerpos del delito de antonio alta y, y de sergio garcía que saldrán aquí ahora en breve eh, y lo mandé a una revista bueno no voy a decir el nombre pero una revista seria muy importante. ¿eh? Y bueno, bien, y al cabo de un tiempo me escriben, no si estaba bien o mal, que es lo normal, sino que entendemos que, claro, que este texto dice las imágenes eh, tienen una importancia especial. Y claro, nosotros, entonces, en principio, no lo podemos publicar porque tiene imágenes. Me quedé mm, sorprendido. Sabía que podían decir eso, por eso hablaba de un, de un texto que tiene mucho texto, es decir, de una novela que ahora podríamos llamar multimodal, que tenía texto y tenía imágenes. Pero el problema no fue académico, el, el problema fue esencia, había imágenes. Es decir, las imágenes siguen teniendo ese elemento maldito, por lo menos en ciertos eh, ámbitos. Lo digo esto porque Humberto Eco se hace eco de una polémica medieval sobre el uso de las imágenes si las imágenes provocaban un tipo de deleite eh, y de fascinación, imágenes terribles y aquello nos incitaba al pecado, o si las imágenes eran la literatura de los pobres. Y esas dos ideas estaban presentes en la Edad Media. Y esa polémica que ve Humberto Eco en la Edad Media la traslada al estudio de los cómics en pleno siglo XX. Es maravilloso ese puente que crea. Es más, las palabras de Bernardo de Claribel eh, criticando las imágenes que aparecían en los capiteles de los claustros y cómo la gente se detenía en ellas todavía perviven en las críticas que hace Jorge de Burgos en el nombre de la rosa. Entonces, bueno, alguien de la sabiduría de Humberto Eco nos dio una cuartada magnífica para seguir haciendo lo que hacemos. Bueno, pues la semiótica precisamente se... nos ofreció una herramienta. ¿eh? Además, una semiótica que florece después del estructuralismo en los años 60. También. Entonces, fijaos cómo van coincidiendo, digamos, las piezas para ir componiendo también un puzzle. ¿eh? O al menos es lo que quiero pensar. Bueno, y es lo que os dije antes, había ese di diálogo entre esas monografías y los fanzines. Bueno, voy un poquito más rápido. Dentro de ese primer paso, un segundo paso sería, digamos, ese paréntesis en esa concepción narrativa. Algunos libros de No Me Interés tendrían que ser esos diccionarios iconográficos, donde en este caso podemos encontrarnos con Luis Gasca y román Goubert. Que plantean un tipo de estudio diferente. Ya no son esos estudios tan sistemáticos, eh, desbrozando y aquilatando cuál es la esencia del cómic, sino que en este caso partían de otra disciplina diferente, la iconografía. Estamos más en un territorio más cercano a la historia del arte. Y en este caso se valían de una frase de Gombrich donde dice que es curioso que mmm, nadie haya estudiado las convenciones iconográficas del cómic. Bueno, pues amparándose también en ese esa hueco que estaba Gombrich, tenemos aquí un, un libro, bueno, esta es una edición previa, hay una edición ahora amplia y, y preciosa eh, que han hecho en, en cátedra del discurso del cómic, pero que tiene continuidad en otros, ¿no? dedicados al cómic fantástico, al cómic erótico, a las onomatopeyas, pero interesaba ver incluso no solo que buscan un punto de estudio diferente sino también una metodología diferente, es decir, ocupa y Permitidme que estudie también formalmente la, lo que son los estudios de cómic donde digamos, el relato y la explicación ya no es el protagonista. El protagonista son las imágenes de los propios cómics. Entonces hay un desplazamiento en el punto de interés. Hay un desplazamiento en la forma de organizar el texto porque mmm, tiene otra articulación podemos considerar más o menos arbitraria pero que va desgranando motivos iconográficos y que nos los va ejemplificando con una explicación breve. Son libros maravillosos que nos enseñaba algunas de las convenciones del cómic. Presupone otra cosa también esto. Si hacemos un diccionario iconográfico, eh, presupone que el lenguaje del cómic es, entre comillas, convencional. La pregunta que hoy voy a hacer, en vez de dar respuestas, hago preguntas. ¿A día de hoy sería posible hacer esto de diccionarios iconográficos? A lo mejor el lenguaje de hoy ya no es tan estable ni es tan convencional, es decir, no hay tantas onomatopeyas, no hay líneas cinéticas, algo que veíamos como claro en la descripción del cómic durante muchos años. Pero el componente altamente convencional permitía la elaboración de esos diccionarios iconográficos que ya no resaltaban exactamente el valor narrativo que podía tener en otras concepciones previas. Invalida lo anterior? No. Yo siempre quiero pensar que todo enriquece, que son distintas capas, distintos estratos sobre los que vamos construyendo, eh, pues un territorio, un edificio, lo que queramos. Bueno, no solo esto, es decir, también el claro, que entra en la Academia y, y por eso hay el número 24 de la revista Comunicación, una revista importantísima donde se publicaban cosas estructuralistas de, de Barthes. De, de, de repente, en, en el año 76, dedica un monográfico al mundo de la banda de cine y, su, y sus lenguajes. Y ahí aparecen textos como el Fresno de Uguel o, o el capítulo dedicado a Superman por parte de Humberto Eco. Es decir, desde... El ámbito interno de la academia también se estaba empezando a justificar el, la entrada o el, la importancia que el cómic tenía. Bueno, no es necesario. Yo Julio lo apuntó esta mañana muy bien. Lo, Antonio Giral también lo ha hecho mucho mejor de lo que yo pueda decir aquí. Pero bueno, eh, conviene recordar otra vez la figura de, de Juan Antonio Ramírez eh, y, y su tesis del año 75, fruto de aquella tesis surgen estas monografías. Por supuesto, la obra también importantísima de Antoni Giral, eh, la creación de Neuróptica, que sigue eh, o que ha resucitado afortunadamente en una segunda etapa. Es decir, eh, una tesis del año 81 que se leyó en la Universidad de Valladolid y que creo que hay pocas copias. Creo que una, una en la Universidad de Valladolid, no sé si habrá alguna en la Universidad de Zaragoza y tendrá otra Antonio. Pero bueno, un texto también interesante. Bueno, mmm, aquellos también, digamos, desde el ámbito de la academia... Es decir, eran pioneros. Hubo pioneros fuera del mundo de la academia, hubo pioneros también dentro del mundo de la academia. A día de hoy es verdad que tiene mucho valor que alguien haga una tesis sobre cómic, pero creo que en aquellos años, en los años 70, en los años 80, todavía tenía bastante más valor. Son dos tesis, además, que llegan desde campos diferentes, algo que ya se ha dicho aquí y que conviene recordar. Es decir, el cómic prácticamente no solo es lo que estudiamos, sino que a mí me gustaría hacer un día no un simposio, pero una reunión entre amigos de qué hace un chico como tú, qué hace una persona como tú en un lugar como este, que es el cómic, ¿no? Es decir, ¿de dónde vienes? Porque ya solo los que estamos aquí arrancamos desde puntos muy variados. Eso puede ser un problema a la hora de definir los métodos, pero también es una riqueza. A mí, cuando hablo de literatura, siempre me interesan mucho más las opiniones de alguien que lee libros, pero que no estudia literatura. es valiosísimo lo que nos dicen. Porque los que estamos estudiando literatura, de alguna manera, estamos ya eh, toreados, es decir, ya tenemos ciertos tics. Lo que nos interesan son aportes nuevos, desde unos ojos sorprendidos por, 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 bueno, por ver la primera vez. Las primeras veces, siempre es maravilloso, también incluso en el cómic. Luego es verdad que ya tienes teorías, ya tienes citas, etcétera, que de alguna manera van amanerándonos. Eh, nuestro discurso empieza a basarse en ciertos clichés, porque voy a repensar las cosas si ya las he pensado una vez. ¿no? Bueno, tendríamos ahí dentro de, de, de ese mundo académico dos libros que a mí sí me parecen bueno, clásicos, incluso por la cercanía temporal que tienen, el de Miguel Ángel Muro, de Análisis e Interpretación del cómic, que si no recuerdo mal, hablo de memoria, no he anotado las fechas, pero es como en torno a 2004, y también es en la Arquitectura de las Viñetas de Rubén Varillas. ¿Mm? Son dos textos comparables. Y además conozco tanto a rubén como a miguel ángel y, y bueno los, uno nació como una tesis o de una tesis el de rubén el de miguel ángel no mm, bueno tienen mecanismos de funcionamiento diferente incluso una historia bonita entre ellos y cómo surgieron pero puesto que tenemos poquito tiempo me voy a ahorrar ese, esa información y luego si alguien más quiere pues tomando una caña lo no podemos hablar. Eh, de que parte? Bueno, el el texto de de Miguel Ángel Muro eh, es un texto digamos muy sistemático, muy académico y onde hai unha traslación desa de terminología narrativa eh cultura, ¿no? É un libro duro, interesante, pero duro. ...al estudio del cómic. Y luego tiene una segunda parte que ya no es tanto una teoría... ...sino como es una puesta en práctica de esos ejemplos donde está analizando... Eh, ...una viñeta en concreto, por ejemplo, de Flash Gordon, una página del bueno de Kutlas... ...de Calpurnio y un episodio completo de Torpedo. Es decir, analiza viñeta, página, episodio. Y ahí de alguna manera pone en práctica aquel sistema teórico que elaboró al principio del, del libro. El caso de Rubén es diferente. Mm. No se fija tanto en esos clásicos como hace mi Ángel Muro, sino que atiende más a un cómic contemporáneo y no solo aquellas teorías narratológicas, sino que echa mano ya también de otros estudios como los de Scott McCloud, Sergio García, etcétera, y analiza, digamos, cómics más contemporáneos. Es mucho más flexible en su metodología y, digamos, arranca mucho más a pie de texto de las cosas que hacen. Si tuviera que elegir a uno de los dos, pues como siempre que me ponen a elegir entre A o B, hago trampas y digo que los dos. Ya está. Entonces, soy... Y aquí me gustaría también generar un punto de inflexión con la obra de, de Sergio García, eh, y por eso hablo de esa neutralización entre el objeto y el discurso explicativo. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a que en un objeto de estudio y un. Un discurso crítico que lo explica y que teoriza en torno a él, pero hay una separación, una cosa es arte y otra, digamos, un discurso subsidiario, anfilar o algo basado en, en ello. Entonces, pues bueno, es verdad que hubo críticos también que decían que la crítica era una creación, eh, y críticos postestructuralistas. Bueno. Sí, es decir, en el año 2000 se publica este libro, se pone gráfica en la y que es parte, por menos, esa reformulación de la tesis de doctorado de eh, que viene del mundo de las bellas artes. El caso de Rubén Marías era una tesis leían, leída desde el área de teoría de la literatura, y Miguel Ángel Muro también es un profesor de teoría de la literatura de la Universidad de Rioja. Entonces, tenemos otra tesis que arranca desde otro campo de conocimiento, por supuesto, con otras herramientas también diferentes, a pesar de que estamos analizando el mismo objeto de estudio. Lo que me resulta especialmente interesante, apasionante a mí personalmente, es que es verdad que tiene, digamos, va analizando una serie de ejemplos. pero al final va a llegar a una propuesta donde analiza también sus propios ejemplos, las obras en las que está trabajando, que figuran a modo de bocetos y que eh de alguna manera no solo analiza lo que se ha hecho, sino que se propone qué se puede hacer a partir de entonces. Es decir, hay una insatisfacción con el lenguaje recibido. La crítica no es algo, digamos, retrospectivo, que analiza lo hecho, sino que en este caso también hay una apertura de algo prospectivo. ¿Qué podemos hacer con este lenguaje gráfico narrativo? Entonces, parte de esa insatisfacción para generar nuevos modelos explicativos y nuevas posibilidades, nuevos caminos para andar en forma de cómic. Y además incorpora otros lenguajes como el de la música, el mismo término sinfonía gráfica, ¿no? Es decir, no tanto la música, sino sobre todo la notación gráfica que tiene la música. La cartografía, la infografía, etcétera, son digamos eh, importaciones de otros lenguajes que sirven para enriquecer también el del cómic. Entonces, el cómic, si ya era un lenguaje híbrido, todavía se vuelve mucho más híbrido. Eh, bueno, surgen ahí historias como... conceptos como las historias multilineales, el dibujo trayecto, el cómic en bandas y que más tarde bueno, llegará incluso a formalizarlo en contenedor de historias. Obviamente, ¿cuánto me queda, Manuel? Sinceramente. Diez minutos. Oh, diez minutos. La vida cabe en diez minutos. Pero bueno, abrevio. Obviamente, esta es una obra que habría que poner en relación con otras eh, que he tenido la oportunidad de hacer en, en otra... Charla en, precisamente con los compañeros de Unicómica, a los que agradecí en su momento y aprovecho ahora para también que me dieran aquí la oportunidad para ir ordenando algunas de estas ideas. Algunas obras como las de Will Eisner, o Scott McCloud o Nick Susanis, de alguna manera jugaban a explicar el cómic desde esa perspectiva. Lo que hace Will Eisner tiene un propósito, digamos, pedagógico. Hablaba de sus propios cómics y cómo los entendía. Es decir, casi como si quieres aprender a dibujar, yo te digo cómo lo ha he hecho. Entonces, yo cuento las historias así y utilizo estos mecanismos. Scott McCloud, me vais a permitir que haga una especie de defensa de Scott McCloud. Porque digo que Scott McCloud todos los estamos revisitando, sobre todo esa idea de las clausuras, etcétera, que luego, si me da tiempo, lo, lo enuncio brevemente. Eh, lo hemos leído siempre como un teórico y es así, pero a veces hemos olvidado leer esta obra como un cómic también. Y tiene una poética explícita, que es la que hemos criticado en muchas ocasiones, pero tiene una poética implícita, es decir, lo que él propone, mientras explica lo que es un cómic, él está haciendo un cómic. Esa propuesta implícita todavía me parece mucho más rico que lo que dice él. Es decir, el lenguaje gráfico que él está utilizando es todavía más eh, atrevido que las teorías que está enunciando explícitamente. Y es maravilloso lo que hace. Y luego llega Nick Susanis, donde de alguna manera ya no mmm, nos dice que es un cómic sino sobre todo qué puede llegar a ser un cómic y cómo lo relaciona un poco con eso que podríamos llamar a especie de pensamiento visual. Es decir, cómo vamos organizando nuestro pensamiento, cómo utilizamos nuestra información y lo hacemos a través de procedimientos gráficos. Es decir, la imagen reina en nuestro, en nuestro universo. Algo que se decía ya en los años 60. Aquellos estudios de Luis Gasca decían que la imagen iba devorando nuestro, nuestro mundo. En el 2021 podemos todavía seguir afirmando, la imagen se va adueñando de nuestro mundo. Vemos imágenes, leemos imágenes constantemente. Bueno, eh, lo interesante es que, sobre todo Nick Susanis, lo que haces en el año 2015, más o menos, y sigo hablando de memoria, esto es su tesis. A mí me deja maravillado. No sé si esto haces en una universidad española, ¿qué hubiera ocurrido? Que hagas una tesis entera en forma de cómic. Entonces, ya no es que desestabilices la diferencia que hay entre objeto de estudio y lenguaje que estudia, sino que entre lo que entendemos que es una tesis. Ya es diferente, pero si se hace en la Universidad de Columbia, mola mucho. Esto es Estados Unidos y esto es una universidad seria. Bueno, no sé si aquí hubiera tenido alguna dificultad. Hablo de otro caso, no, no lo he puesto aquí, pero otro caso llamativo sería el de Jean-Christophe Menu, uno de los autores de la Asociación Francesa, que tiene una tesis, que es La tesis y su doble, me parece, la banda de cine es un doble o algo así, que habla también de su propia obra. No sé si no tendría problemas en la universidad española donde tú hagas una tesis utilizando los ejemplos de tu propia obra, una autotesis. Bueno, fijaos cómo este lenguaje sirve no solo para enriquecer lo que estamos haciendo, sino para poner en crisis lo que estamos haciendo, y eso también es un avance. Bueno, regresando al caso de Sergio García, eh, claro, él cuando hace su tesis no la hace todo en forma de cómic. Me imagino que hubiera tenido problemas en el año 2009 de Granada. Nick Susani lo hace en el 2015 y en otra universidad, diferente. Otro sistema universitario diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Pero lo que tenéis ahí precisamente es la anatomía de una historieta que sí fue su proyecto para acceder a profesor titular, que publica la Editorial Sin Sentido, en forma de cómic. Y ahí es donde, mientras nos dice cómo se hace un cómic, está utilizando todas las estrategias eh, narrativas que él proponía en su libro de la Sinfonía Gráfica. Pero ahora sí lo hace todo en forma de cómic. Es más, aquí no es una página representativa, pero hay un artículo suyo donde elabora el concepto de contenedor de historias y dentro de una compilación de un libro académico, él cuenta cómo se le ocurre ese concepto del contenedor de historias, hace una especie de making of de lo que más tarde será el cuerpo del delito, que hace con Antonio Altarriba. Aquí veis que es prácticamente, esto sería un cómic aunque no tenga viñetas, ¿no? pero lo podemos leer secuencialmente. Un cómic si queréis ensayístico, ya entonces estaríamos ante otro territorio. Pero sí que todavía utiliza un poco de texto para justificar y explicar y elaborar explícitamente sus teorías. Bueno, esto tendrá su repercusión en la aparición de otras obras, como por ejemplo este How to Study Comics and Graphic Novels, que hace eh, Enrique del Rey junto con José Antonio Morlesín y Michael Goodrun, que hace poquito. Es un cómic también donde nos explican algunas de las características del lenguaje del cómic. Entonces, son metacómics o cómics que hablan de cómo son cómics o cómo el lenguaje crítico está empezando a adoptar también los procedimientos gráficos y narrativos. Esto implica una ampliación del lenguaje crítico, pero es posible gracias a que el cómic también habría abierto su temática y había eh, incorporado, iba a decir la palabra implementado, capaz, que era decir, incorporado otros procedimientos que no eran habituales y que no formaban parte de aquellos elementos convencionales del cómic hace unos cuantos años. Bueno, para ir dentro del peso del, del, de lo narrativo, en, en, tendríamos obras como la Secuencia Gráfica de Roberto Bartual, editado en Marmotilla, tenemos aquí su editor, enhorabuena por este libro también y por eh, la línea editorial, Iván eh, Pintor. Eh, y Enrique del Rey, un libro que he tenido la suerte de poder incorporar en la colección de graficalismos, es su último libro. Curiosamente, en este eh, libro las conclusiones van hechas en forma de cómic también. Dentro del mundo académico empieza también a entrar el, el propio cómic. Tanto es así que eh, Sergio García siempre dice que entiende el dibujo como una forma de investigación, de propuesta. Aun así, y estamos ante una novedad, pero quiero recordar una frase de las que decía Tennessee Moyes en ese libro también casi inaugural de los años 60. Dice que el cómic había tenido críticas por lo que había hecho, pero que se había descuidado el potencial de lo que podía llegar a hacer. Y eso lo decía en los años 60, también está muy bien esa frase. Podríamos incorporarla. Eh, bueno, son algunas de las conclusiones que, que hacen y sobre todo cómo se pone también en crisis ese concepto narrativo, cómo Iván Pintor insiste en la discontinuidad del cómic, siempre lo hemos visto como un relato, pero también entre imagen e imagen siempre hay una brecha, una brecha. esa. Cómo además Roberto Bartual hace esa revisión crítica del concepto de clausura de Scott McCloud, no podemos detenernos en ello, o cómo la importancia que no solo tiene el cómic en, digamos, en su composición formal, de cómo se distribuyen las viñetas, etc., sino en el aspecto físico. Acordados de lo que decía Van Manlujan, de que el medio es el mensaje. Es decir, el cómic está condicionado también por los soportes en que se ha visto. Ya no solo por la distribución de espacios, sino el soporte formal. La historia que nos cuenta ahí, Enrique el Rey, es un diálogo hermoso de cómo el cómic tuvo que refugiarse en la forma del libro para tener una consistencia editorial, pero cómo a día de hoy incluso está desmontando o haciendo explotar ese concepto de libro como un contenedor formal editorial del cómic, obligando a convertirse el libro en una especie de objeto diferente, incluso objeto fetiche, que podemos eh, apreciar no solo por lo que cuenta, sino por la plasticidad o el material que está utilizando, la capacidad plástica que tiene. Más aportes. Eh, esto, bueno, aún no le gusta inventar palabras y como digo, siempre la tendencia al esdrújulo es buena. Eh, bueno, no sé si es buena. <laughs> La utilizo a veces. Visiones exógenas, es decir, cómo esa materia condiciona el mensaje. Quisiera hablar de un libro de, de Inés González, eh, que va a leer ahora la semana que viene su tesis en la Universidad de León, y que habla sobre la imagen de la enfermedad en cómic, algo que se está hablando aquí de la eh, medicina gráfica, de esa patografía gráfica. Bueno, eh, es interesante ver cómo. No solo eh, hay una apertura temática dentro del cómic, sino cómo, a la hora de tener que reflejar otro tipo de realidad, el cómic ha de incorporar también mecanismos formales para aludir a ello. En este caso, también Inés habla de la importancia que tiene la metáfora, como un procedimiento retórico, a la hora de intentar radiografiar enfermedades que pueden ser invisibles. ¿Cómo dibujar aquello que no tiene esa apariencia física? Bueno, es una posibilidad. O por ejemplo otro libro absolutamente maravilloso como el de Enrique Bordes donde de alguna manera pone en relación el cómic con la arquitectura a la hora de eh, compartir intereses es decir la arquitectura organiza esos espacios el cómic también ha tenido que lidiar con la organización de los espacios para adaptarse a ellos para volverlos flexibles etcétera bueno es un libro pues a mí, vamos que os voy a decir lo conocéis a mayoría de vosotros bueno El cómic también es algo que va más allá del relato. Tenéis desde la posibilidad de aparición de ese cómic abstracto, que ha sido estudiado incluso, por ejemplo, por gente como Gerardo Vilches, a propósito de la obra de Roberto Masó. El cómic también incluso se ha alineado con la poesía, y ahí tenéis la obra editada también por Marmotilla, que hace Enrique del Rey y otros, ese duplex. Eh, Y que además sé que hay un número monográfico de TV coordinado por Álvaro Pons sobre cómic y poesía. Es decir, va más allá. Es decir, hay muchos cómics que de alguna manera eh, están buscando digamos, otros ritmos narrativos o incluso directamente está aludiendo a otro tipo de lenguajes con una capacidad de connotación mayor, etc. Bueno, por otro lado, y aquí sí que voy a ir muy rápido, personalmente he querido trabajar a veces en una línea también del cómic conceptual hurtando un término que sí que se ha aplicado, por ejemplo, al arte, hay arte conceptual o incluso a la música, hay álbumes conceptuales, habla mucho de Sashin Papers de los Beatles. ¿no? Curiosamente, la aparición de ese arte conceptual y de esos álbumes musicales conceptuales que eh, aparece en los años 60, cuando empieza a aparecer también el cómic abstracto, es decir, podemos generar también digamos, pasadizos entre una cosa y otra. La idea es que precisamente a veces el cómic no solo es un relato, sino que es la ejecución de una idea previa. Y lo interesante no es solo cómo está ejecutada esa idea, sino qué idea previa hay, anterior, y cómo eso convierte al cómic en algo interesante, brillante, inusitado, singular, como queráis llamarlo. Este cómic eh, eh, conceptual no tiene por qué ser necesariamente narrativo. Esto es una página bueno, luego podemos hacer trampa incluso explicar esto y narrativizarlo. Es de Alexis Beauclerc. tamén autor francés, como incluso acepta a, una, a un diseño editorial, é dicir, unha obra como El boxeador, creada por dos autores, que además se leen, como algunos dos árboles de Marc-Antoine Mathieu, se empieza a leer por las pastas, por portada de lo que sería contraportada, e acaba en el centro del libro. É es dicir, la elaboración de esa idea ...presupone digamos, un rediseño editorial de los libros... ...donde tiene importancia el diseño editorial... ...las portadillas, los capítulos intermedios... ...cómo está elaborado editorialmente el libro... ...y que en ese cómic conceptual pues, tiene la idea... ...por ejemplo, todos recordamos Here de Richard Maguire... ...tanto en su, en su primera publicación en row ...en blanco y negro, como la conversión en ese tipo de novela gráfica... ...nos gusta ese cómic mucho... ...pero también nos gusta la idea que nos propone... ...cómo se rediseña el tiempo y el espacio... Incluso a veces da cabida al discurso ensayístico y tenemos también una reformulación del cómic, como por ejemplo es lo que hace Per Joan en Cien pictogramas para entender el siglo XX. Y volvemos a los museos, siempre tenemos otra vez los museos, acordaros del dibujado de Paco Roca. Ya no son archivos contenedores de algo creado, sino que el museo afortunadamente se está convirtiendo no solo en un receptáculo pasivo, sino digamos, en un espacio activo que genera la creación de nuevas obras que han de ser adaptadas a ese espacio. Ya no solo es un contenedor, es algo que propicia, y eso es especialmente apasionante. Y colorín colorado solo os hago esta pequeña eh, resumen de algunas de las cosas que estamos trabajando y que gran parte de estos críticos eh, he tenido la suerte de verme acompañado en ellos para hacer estos tres libros. Dos de ellos están ya en la calle, ese género y eh, conciencia autoral. Eh, las encrucijadas gráficos narrativas. Esta mañana se hablaba mucho, y sería otro tema interesante, de lo que era el álbum ilustrado. Es decir, a veces hay pasillos entre lo que llamamos cómic y el álbum ilustrado. Curiosamente, el álbum ilustrado, utilizando imágenes, no ha tenido tan mala prensa nunca en la crítica como lo ha tenido el cómic. Habría que ver por qué. Incluso editorialmente ha sido muy bien tratado, porque son objetos que han sido editados siempre primorosamente. Y, curiosamente, otra cosa. El álbum ilustrado no, no genera un conflicto por integrarlo dentro de la literatura infantil. Pero si hablamos cómic y, y lo metemos en la literatura, ya solo el término novela gráfica ha despertado todas las susceptibilidades del mundo. Fijaos cómo funcionamos de manera diferente. Y este otro no está en la calle, pero saldrá en semanas. Es de lenguajes gráficos narrativos. Ahí, de alguna manera, pues proponemos cómo el cómic no solo se circunscribe a ese relato, cómo de alguna manera se está valiendo de, de la infografía, del pensamiento visual, cómo establece una relación con el arte, etcétera. Bueno, es un repaso apresurado, eh, pero si algo merece la pena, no es tanto lo que yo os diga, sino sobre las cosas que he hablado, que son lo que verdaderamente merece la pena. Y si empezaba agradeciendo a Manuel Barrero eh, esta invitación y este acompañamiento de esta presentación, acabo agradeciéndole otra vez eh, esa invitación y por supuesto le agradezco a todos ustedes, a todos vosotros que en la hora de la siesta habéis decidido no dormiros para venir a escucharme aunque sea solo un poco un ratito. Muchas gracias a todos. Gracias a ti.